Buenas noches. Como es de público conocimiento, hace pocos días el Poder Ejecutivo acaba de dictar una ley indultando a 33 penados que cumplían distintas condenas en los establecimientos carcelarios de la provincia. Entre los beneficiarios de esta resolución gubernamental se encuentra José Ignacio Rodríguez, más conocido por el seudónimo del Chango Rodríguez, a quien ahora Canal 10 entrevista en forma exclusiva. Chango, ¿qué siente usted al saber que dentro de pocas horas va a recuperar su libertad? Y, por supuesto, una alegría inmensa, ¿no? Y un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado, ha puesto su granito de arena, entre ellos el público en general, las revistas, la prensa del país, que, en fin, que a todos le agradezco infinitamente, a los amigos artistas. Usted ha estado prácticamente 5 años preso. ¿Cómo lo han tratado los otros penados con los cuales usted ha tenido que convivir? Muy bien, muy bien. He sido uno más. Chango, el decreto del Poder Ejecutivo, que al reducir la pena le posibilita a usted pedir la libertad condicional, ¿lo esperaba o ya eran gestiones hechas de antemano? Bueno, esa era, si se quiere, el pronunciamiento fue una sorpresa, ¿no? Para todos, puesto que, a pesar que las estadísticas que de acá carcelarias, ¿no?, siempre oscilan entre 4 años, que se escalona y rebaja, en las cuales el penado que es primario, por ejemplo, van por mitad. Si a un penado le han dado, por ejemplo, 14, hace 7, si a uno le han dado 16, hace 8, si a uno le han dado 12, hace 6, por mitad, ¿no? Así, salvo que venga alguna otra rebaja que sea extraordinaria, que muchas veces le han podido dar, entonces hace menos, como en el caso que me toca a mí ahora, que hago tan solo a esa cuenta 1 año menos, ¿no? ¿Qué proyecto tiene para el futuro, Chango? Trabajar en el folclore, es decir, en música, que estoy muy entusiasmado con estos nuevos ritmos que van a ser para mí la culminación, si se quiere, de esta tarea folclórica que tengo, porque estoy viene a ser como un puente de la tradición a esta era espacial. Durante sus casi 5 años que ha estado aquí, ¿usted ha compuesto muchas canciones? Sí, 60 canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no? Voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe el problema mío. Y le titulé Luna Cautiva. Por eso que yo contraje matrimonio acá en la casa, con la que es mi compañera, mi gringa, ¿no? Muy bien. A ver, lo escuchamos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria que asoja el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo mi amor que vino para matear, y traigo mil canciones como leñita seca, tus recuerdos de fogones que invitan a matear, y divisa tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias, Chango. ¿Quiere decir algo más? No, que no tengo palabras más que agradecimiento a todos, a todos mis amigos, a todos los artistas que se han hecho eco de mis canciones, a todo el público en general que sigue y aplaude mis composiciones. Gracias. Esta ha sido directamente desde la cárcel penitenciaria una entrevista exclusiva al Chango Rodríguez de Canal 10. Buenas noches.